Culto, vamos a empezar con los coritos de arpetura. Los coritos de arpetura que se encuentran en sus escenarios rojos. Detrás del frente van a encontrar una hojita amarilla o verde. Muchos de los escenarios lo tienen. Son los tres coritos: solamente en Cristo, solo el poder de Dios, y te vengo a decir. Entonces, si no se encuentran en uno de los escenarios, se debe encontrarse uno de los otros. Una hojita amarilla o verde. Entonces vamos a entonar los coritos de apertura. Puestos de pie, por favor. Vamos a entonar para empezar el culto. Gloria a Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Y gloria a Dios que somos amados porque Él es amoroso, hermanos. Él nos dio todo en su Hijo Jesucristo. Vamos a darles gracias en esta noche y pedir el favor, la presencia del Señor, el Espíritu Santo tocando nuestros corazones. Vamos a orar en este momento. Señor Dios, gracias. Gracias Dios por las riquezas que tenemos en Cristo. Gracias por los beneficios de los creyentes hechos hijos de Dios. Gracias Señor por que estamos, Señor, con todo lo que necesitamos para recibirte. Tenemos tu poder, Señor, tu presencia, tu favor, tu amor. Tenemos, Señor, la respuesta para este mundo tan necesitado, el Evangelio, Señor. Y no avergonzamos nunca del Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo, esta conferencia. Pedimos, Dios, que lo bendigas grandemente para tu honra y gloria. Oremos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Puedes sentarse. En este momento vamos a hacer el especial del coro.
igual en Jesús, que voy a Sí, bienvenidos de nuevo a nuestra conferencia de avivamiento. Bienvenidos todos a la Iglesia Bautista de Menomonee Falls. Gracias por acompañarnos. Y en este momento, si gustan acompañarme en sus himnarios, por favor, hermanos. Himno número 20. ¿Cuán grande es Él? ¿Servimos a un Dios grande, hermanos? Amén. Dije, ¿servimos a un Dios grande? Amén. ¿Cuán grande es Él? Puestos de pie, por favor, en himno número 20. Hymn number 20. ¿Cuán grande es Él? Todos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, a oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Canten, hermanos. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro mar. Canten, hermanos, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, alce la voz, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. La tercera, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz canten que hoy por mí murió. Ahí en el coro, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. La última estrofa. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. El coro otra vez, hermanos, todos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
grande es Él, cuán grande es Él. Si servimos a un Dios grande, digan fuerte, amén, hermanos. Gloria a Dios. Y queremos tener una reunión con ese Dios grande. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Antes que el pastor venga con una bienvenida de parte de nuestra iglesia, quiero reconocer a los pastores que nos acompañan aquí en nuestra conferencia, en nuestra iglesia. Hermanos, si hay pastores de este lado, nos encantaría conocerles. Si gustan alzar su mano y pastor. Amén. Un fuerte aplauso, hermanos. Qué bendición, pastor, tenerlo con nosotros. Amén. Amén. ¿Qué tal la conferencia de la semana pasada? Muy bien. Amén. Gloria a Dios. De este lado, pastores que nos acompañan. Amén, amigo. Sí. Si gustas presentarte, por favor. Gusto estar con ustedes, hermanos. Mi nombre es Alan Lima Osorio, pastor de la primera iglesia bautista hispana de Rockford. Amén. Un fuerte aplauso, hermanos. Y pastor Reynolds, si gusta presentarse, sería de bendición. Amén. Amén. Un fuerte aplauso, hermanos. Sean bienvenidos todos, hermanos. Hemos estado orando y buscando la presencia de Dios para que se reúna con nosotros, ¿verdad? Porque es la única respuesta a nuestras necesidades. Tenemos con nosotros al pastor Ramos y su esposa. Si gusta presentarse, pastor. Un fuerte aplauso, hermanos. Amén. Pues le doy el púlpito a nuestro pastor, Pastor Francisco, para dar la bienvenida y algunos anuncios también. Sí, gracias. Bienvenidos, hermanos. Es un placer tenerlos aquí. Sabemos que vivimos en un mundo de dolor, de problemas, de grandes problemas, pero tenemos un Dios que es más grande que todos los problemas de las naciones. Sabemos que el diablo, el enemigo, está haciendo todo posible para arruinar a las iglesias, pero la iglesia no es de los hombres, es de Cristo, y nada puede vencer la iglesia de Cristo, que es la cabeza de nuestro cuerpo. Nos damos gracias a Dios por las iglesias y ministerios que nos acompañaron aquí. Gracias, pastores, de venir y traer con algunos hermanos. Es un placer tenerles aquí en estos siguientes días. Doy gracias a Dios por lo que tenemos en Cristo. Sabemos que la palabra de Dios nunca se regresa en vano. Y si dejamos que Dios obra aquí esta noche, le garantizo, hermanos, que Dios va a obrar. Entonces, yo creo que Dios, hermano Alonso, ya nos dio la bienvenida a todos los demás. Entonces, bienvenidos, hermanos de nuestra iglesia y hermanos de otras iglesias. Vamos a esperar y expectar, hermanos, que Dios va a mover nuestra congregación. Entonces, con eso, vamos a entonar el número 510 con hermano Alonso. Pero primero, debemos que orar. Vamos a orar primero, que Dios bendiga este tiempo, y luego entonamos 510. Oremos. Señor, gracias, Dios. Gracias por la respuesta, Señor, que es Jesucristo. Gracias, Dios, por el creyente que tiene todo, el Espíritu Santo morando en nosotros. Yo pido, Dios, que tú nos transformas, que nos ayudes, Señor, a salir de estas paredes transformados porque hemos escuchado tu voz. Pido, Señor, que bendigas cada uno y cada familia representada aquí, Señor. Danos su presencia. Háblanos, llénanos. Vacíenos de nosotros mismos. Llénanos del Espíritu Santo. Pido eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Alonso, por favor. Sí, una disculpa, hermanos. Está un poquito caliente la capilla, pero bueno, vamos a ver
Sí, se prende el aire enseguida. Bueno, nuestro himno de bienvenida, el 510, por favor, hermanos. Con gran gozo y placer. Sí, hermanos, es un gozo verlos, tenerlos con nosotros. Y pues vamos a entonar este himno. Puestos de pie, por favor, hermanos, vamos a ponernos de pie. 510-510, con gran gozo y placer. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir. Amén, hermanos, tomen este momento para saludarse. Dios les bendiga grandemente. Amén, hermanos. Regresando a nuestros lugares, allí continuamos en 510, en el 510. Y la tercera estrofa, the third stanza, 510, queridos hermanos. Dios nos guarde en este amor. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. Amén, hermanos. La tercera estrofa dice: Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Si está gozoso esta noche, diga un fuerte amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, pueden tomar su lugar, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, queremos tener un momentito de anuncios, hermanos, para hablar del horario de la conferencia, queridos hermanos. Precisamente esta noche, hermanos, vamos a tener cuidado de los niños a partir de la predicación de nuestro pastor. Y después la hermana Brittany y la hermana Kimberly se van a encargar de la cuna y el culto infantil, pero solamente va a ser a partir de la predicación de nuestro pastor. Sí, hermanos, entonces queremos que los niños canten, ¿verdad? Que canten con su familia, que canten a nuestro Señor, porque Jesucristo invitó a los niños a sentarse con Él, ¿verdad, hermanos? Y quiero que todos los niños de 7 años para abajo, hermanos, 7 años para abajo, por cuestión de la cantidad de niños que tenemos,
vayan al culto infantil. Entonces va a ser de 7 años para abajo. Amén, hermanos. Amén. El día de mañana, no se pierda el día de mañana. ¿Saben que el día de mañana es el día más importante de la conferencia? Este también es un día importante, pero el más importante va a ser mañana. Entonces no se lo pierdan. Amén, hermanos. Vamos a empezar desde las 10 de la mañana, queridos hermanos. No en este edificio, sino en el edificio nuevo de nuestra iglesia, al otro extremo del estacionamiento. Si enseguida yo les puedo mandar la ubicación, a las 10 a.m. Amén, hermanos. 10 a.m. para culto, reunión de varones y reunión de damas en el edificio nuevo de nuestra iglesia. El pastor Ramos va a estar con nosotros, los varones. Amén. ¿Hay varones aquí? Amén. ¿O solo a los que les van a la América? A ver. ¿Qué pasó, hermanos? No, ¿hay varones aquí, hermanos? Amén. Amén. Eso sí. Aunque le va a la América, dice amén. Bueno, está bien, hermanos. ¿Hay damas aquí, hermanas? Amén. Bueno, no se pierdan mañana a las 10 a.m. Edificio nuevo, café y tiempo muy agradable con la hermana Karen, también las hermanas. Amén. En la noche, hermanos, vamos a empezar a partir de las 6 p.m. con una sesión de mesa redonda o un panel, una sesión de preguntas y respuestas con nuestro pastor Ramos. En la cajita de allá atrás, una cajita de madera, estamos llenando preguntas que vamos a hacer para esta sesión de preguntas con el pastor. Vamos a empezar puntualmente a las 6, hermanos. Entonces, si por favor pueden hacer todo el esfuerzo, preguntas de cómo llevar a cabo un devocional familiar, un altar familiar. ¿Cómo le puedo enseñar a mis niñas, a mis niños, cómo amar a Cristo? Preguntas básicas, o cómo puedo ver Dios obrar a través de mí en mi iglesia local. Preguntas así, hermanos, ¿verdad? El pastor y la hermana Karen tienen muchos años de experiencia, y yo sé que su anhelo de su corazón es compartir esa experiencia a la siguiente generación, a los hermanos. Amén, hermanos. 6 y a las 7 empezamos el culto. Bueno, ese es el horario de mañana. No se pierdan mañana, hermanos, va a ser de mucha bendición. Ok, hermanos, bueno, vamos a continuar con nuestro culto de alabanza a nuestro Dios. Si pueden acompañarme en el 230, hermanos, 230. Oh, perdón, sí, se me pasó mostrar las slides de mañana. Como pueden ver allí a las 10 a.m., hermanos, reunión de varones. Aquí el slide de las mujeres, reunión de mujeres. Bueno, amén, hermanos. Sí, 230, por favor, hermanos. 230 en sus himnarios. Va a ser de mucha bendición poder alabar a nuestro Dios juntos. Puesto de pie, hermanos, porque grande es tu fidelidad. Amén, hermanos. Alzando la voz, 230. Oh, Dios eterno, tu misericordia y una sombra de duda tendrá tu compasión y bondad nunca fallar y por los hijos el mismo será. Cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo promes. Grande Señor es tu fidelidad. La segunda, la noche oscura es hoy y la luna, las estaciones del año también unen su canto, cual fieles criaturas, porque es bueno, por siempre es fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad.
vencer a todos. Tú me perdonas, ven, Padre, es hermoso. Tierno me guías por sendas de paz. Serás en el coro, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande son cada mañana. Amén, hermanos. Cada mañana grande es tu fidelidad. Amén. Gracias, hermanos. Así puestos de pie, voy a pedirle al pastor si puede venir a orar por la ofrenda. Hermano Poli, ¿lo sugieres? Hermano Viviano, si eres tan amable, o sería de bendición para la ofrenda. Pastor, gracias. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Señor, gracias Dios por la oportunidad que tenemos, Dios, de servirte y alabarte, Señor, con nuestro dar. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Somos ricos de bondad, Señor. Los soldados de Jesús nunca faltan. Gracias, Dios. Yo pido que bendigas estas ofrendas, que lo usas, Señor, para su honor y gloria. En nombre de Jesús. Amén. Gracias. Puedes sentarse, hermanos. Qué hermosas promesas tenemos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hay que enseñarles a nuestras iglesias, a nuestros hijos, a nuestras familias, hermanos, que Dios es fiel porque Él vive. Amén, hermanos. Sí, servimos a un Dios que vive, hermanos. Y ese Dios que vive quiere hablar a nuestros corazones esta noche. En sus himnarios, hermanos, en el 460, por favor, hermanos, 460, hermanos, para alzar la voz allí. 460. Qué bendición. Que Él vive, hermanos. Amén.
Puestos de pie, hermanos, para entonar 4-6-0. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba ya, porque Él triunfó. Triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, cantando en el coro. Solo por Él. La tercera, alzando la voz. Sé que un día el río cruzaré por el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosa luz, veré al Rey. Amén. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Así pues, de pie, queridos hermanos, si podemos encontrar nuestras Biblias, hermanos. Gracias. ¿Puedo pedirle su lectura? Romanos 11. Queridos hermanos, si podemos hablar, abrir la palabra de Dios con nuestras familias. El libro de Romanos 11, por favor. Romanos capítulo 11. Este sería de mucha bendición si nos pueden acompañar. Romanos 11. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Qué glorioso entonar estos himnos juntos y ver la presencia de Dios. Después de la lectura tenemos el especial de varones. Entonces, si los hermanos varones se gustan ir alistando. Amén, hermanos. Estamos en el Romanos 11:33, al final del capítulo. Y si son tan amables, si lo podemos leer alternadamente con el hermano Viviano, si gustas guiarnos, hermanos, en la lectura bíblica, y este sería de mucha bendición. Amén. Romanos 11, hermanos. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si lo leemos juntos, hermanos? Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, todos juntos, Romanos 11, versículo 33 al 36, dice así: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. 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 Pueden sentarse. Pues.
vivimos en un mundo deseoso de amor, sediento de la paz que solo da el Señor. Vivimos en un mundo muriendo sin perdón, sin que alguien les predique de aquella salvación. Oh iglesia, es tiempo ya de despertar. Oh iglesia, es tiempo ya de predicar a Jesucristo y dile al mundo que Él murió para salvar. Maranata, ya Cristo viene, volverá. Maranata, es tiempo ya de reflejar a Jesucristo, pues este mundo su luz quiere ver brillar. Vivimos en un mundo que muere en soledad, pues viven ya cegados por toda la maldad, y solo tú, cristiano, les puedes rescatar, mostrándoles la vida que Jesús les quiere dar. Oh iglesia, es tiempo ya de despertar. Oh iglesia, es tiempo ya de predicar a Jesucristo y dir al mundo que Él murió para salvar. Maranata, ya Cristo viene, volverá. Maranata, es tiempo ya de reflejar a Jesucristo, pues este mundo su luz quiere ver brillar. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, y sabio el que gana almas, y predicar el evangelio de perdón a toda la humanidad. Oh iglesia, es tiempo ya de despertar. Oh iglesia, es tiempo ya de predicar a Jesucristo y dile al mundo que Él murió para salvar. Maranata, ya Cristo viene, volverá. Maranata, es tiempo ya de reflejar a Jesucristo, pues este mundo su luz quiere brillar, pues este mundo su luz quiere brillar. Amén. Amén, hermanos. Pues en eso nos enfocamos, hermanos, que es tiempo ya, hermanos. Gracias por hacer de este tiempo, hermanos, para acompañarnos. Ya sé que no vienen necesariamente a ver a una iglesia, a alguien más, ni tanto vienen para escuchar al Pastor Ramos. Quieren escuchar la voz de Dios a través de su siervo esta noche y espero que abran sus corazones. Amén, hermanos. Bueno, en este momento los niños, hermanos, están despedidos a su culto infantil. All the boys and girls están despedidos a su culto infantil y yo sé que van a tener un hermoso tiempo allí de convivencia, de aprender coritos y cantos. Y invitamos a los hermanos de 7 años para abajo, si gustan ir, acompañarnos. Sí. Bueno, hermanos. Vamos a recibir a nuestro Pastor Ramos con un fuerte aplauso, abriendo nuestros corazones. Amén, hermanos. Muy buenas tardes. Es una bendición estar aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por esta iglesia. Estuve aquí hace unos 2 años, aquí
predicando unas conferencias de misiones y me gocé mucho en conocer al pastor, la iglesia, y también pude conocer a algunos hermanos de la iglesia hispana, el pastor Francisco y otros hermanos, y es un gozo estar aquí con ustedes. Hemos estado orando por ese tiempo que Dios nos permita ser de bendición. Nosotros pues amamos mucho a Alonso y a Jessica. Jessica creció en nuestra iglesia. De hecho, recuerdo cuando fuimos una noche a cenar a su casa, estaban ellos jugando con ahí en las escaleritas con a muñequitas y platitos, y todavía estaba chiquitita Jessica. Y yo, sí, los años pasan rápido, amén, hermanos. Pero bueno, sí, muy, muy, muy contentos y orgullosos de esta hermosa pareja. Y bueno, también les mando salud, les traigo salud de San Luis Potosí, de la Iglesia Bíblica Bautista. Ya tenemos este año, cumplimos 35 años que Dios nos llevó allá para comenzar la Iglesia Bíblica Bautista. Y Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, hermanos, a Él sea la gloria. Y un día que pueda ir para México, allí tienen su casa. Sí, hermanos, y será un gozo atenderles y recibirles. Y bueno, hermanos, orando porque ustedes, como dijo el hermano Alonso, no vienen a escuchar a un hombre, vienen a escuchar de parte de Dios. Amén. Y quisiera que se ponga de pie, a recibir a Romanos 11, versículo 36, y orando que Dios use esta palabra, este mensaje, para bendición de sus vidas. Romanos 11, 36, dice la Biblia: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él se gloria por los siglos. Amén. 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 Y quisiera, hermanos, en esta noche hablar sobre la gloria de Dios. La gloria de Dios. Padre, bendice tu palabra, úsala, mi Dios. Pido que en todo Cristo sea exaltado, que Él sea honrado y que nos hables, que avives, que muevas, Señor, y haz lo que solamente tú puedes hacer, Señor, cambiar vidas. Y pido que obres, bendice, Señor, este culto, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse, hermanos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Hermanos, Dios merece y Él es digno recibir toda la gloria, porque todo lo que somos lo debemos a Él, porque de Él. De Él vino nuestra vida, de Él vino nuestra salvación, de Él vino el perdón de pecados, de Él vino la vida eterna, de Él vino la obra de santificación de nuestras vidas, de Él, hermanos. Y es la razón que Él merece toda gloria, porque de Él somos lo que somos. Pero también dice, por Él. Hermanos, todo lo que hemos logrado en esta vida es por Él. Por Él somos fieles. Por Él Dios me permite tener la esposa que Dios me ha dado. Por Él Dios me permite pastorear la Iglesia Bíblica Bautista. Por Él Dios me ha permitido lograr todo lo que se ha logrado. Y es todo por su gracia y todo para su gloria. Pero finalmente, para Él. Como todo es de Él y todo es por Él, entonces toda mi vida es para Él, para su gloria. Hermanos, la razón de nuestra existencia es glorificar a Dios. Mira lo que dice la Biblia, vamos a ver este pasaje una vez más, pero Isaías capítulo 47, en favor, Isaías capítulo 47, la razón de nuestra existencia, disculpe, Isaías capítulo 43, versículo 7, es que nuestras vidas glorifiquen a Dios. En este mensaje vamos a ver en una manera más detallada cómo glorificar a Dios con nuestras vidas. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, Isaías 43, versículo 7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice para la gloria de Dios. Es la razón de nuestra existencia, que nuestras vidas glorifiquen a Dios.
en marzo de 1998, en un viaje que tomé con otros cinco hermanos. Viajamos de San Luis Potosí a, íbamos a Saltillo. La mitad del viaje en Matehuala paramos a tomar un café y a echar gas en la camioneta. Yo iba manejando hasta ese punto y en ese momento me fui atrás porque íbamos a una conferencia, quería leer mi Biblia, quería preparar para llegar a predicar a Saltillo. En el kilómetro 58, yendo hacia Saltillo, un camión se desvió y nos pegó de frente y nos volteamos. El hermano trató de sacar la camioneta para que no nos pegara, pero por eso nos volteamos y murieron cuatro hermanos. Preciosos hermanos en nuestra iglesia, uno de ellos misionero norteamericano que tenía cinco semanas de haber llegado a México. Y bueno, dos de nosotros, por la pura gracia de Dios, vivimos. Los que íbamos atrás en la camioneta no teníamos cinto de seguridad. Y los tres hermanos que iban conmigo salieron volando de la camioneta, murieron, y su servidor se quedó dentro de la camioneta atorado. Dios me concedió la vida. Y recuerdo, hermanos, que dos semanas después del accidente, yo no había visto las viudas. Estuve en el hospital unos días, no pude estar en los funerales de los hermanos. Y estuve en recuperación por 3 meses porque tuve golpes muy fuertes en la cabeza. Y gracias a Dios que como tengo un cerebro pequeño no pasó mucho, pero bueno, pero sí tuve 3 meses en recuperación por los golpes que tuve en el cerebro. Pero recuerdo, hermanos, ese día que las cuatro viudas llegaron a nuestra casa y a visitarme, y nos sentamos ahí en la sala, y ellas dieron testimonio de cómo Dios las había preparado para la muerte de sus esposos, cómo Dios les había dado gracia y consolación. Pero fue un tiempo muy, muy duro escucharlas, pero también muy dulce a ver cómo Dios había obrado. Después que ellas se fueron de la casa, subí a la recámara donde estaba yo descansando, y yo estaba muy, obviamente muy triste, pero con mucha culpabilidad, porque yo invité a los hermanos a mi viaje. Y también dije: Señor, ¿por qué murieron ellos? ¿Por qué? ¿Y por qué viví yo? Señor, estaba muy, muy también deprimido, muy triste. Y hermanos, le dije a Dios: Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué me concediste la vida? Agarré mi Biblia, empecé a leer mi Biblia y abrí a Romanos capítulo 11 y leí este versículo: porque de Él, y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Entendí ese día que si Dios me había dejado, era que mi vida le trajese gloria. Y ese día, hermanos, consagré mi vida a Dios para que mi vida contara para Él y para su gloria. Entendí que era la única razón que Dios me había dejado, para usarme para su gloria. Hermanos, y así es la razón de nuestra existencia, la razón de nuestras familias, la razón de nuestra iglesia, la razón de nuestro ministerio, es para que Dios sea glorificado. Ahora, la gloria de Dios, hermano, es un todo de los atributos y cualidades de Él. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es eterno, Él es soberano, Él es santo, Él es fiel, Él es amor, Él es grande misericordia, Él es paciente, Él es bueno, Él es perdonador, Él es sabio. Hermano, su gloria es una manifestación de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios y de todos sus atributos. Por eso aquí en este hermoso pasaje dijo Pablo en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia. Y la palabra ciencia podemos poner conocimiento, y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad, profundo en extremo son las riquezas del conocimiento de Dios.
las riquezas de la sabiduría de Dios. Y hermanos, entre más uno conoce a Dios, uno va a conocer sabiduría. Entre más uno conoce a Dios, uno, hermanos, se da cuenta de la grandeza de Dios. Dios es majestuoso y nos lleva a, con nuestras vidas, darle gloria a Dios. Insondables son sus juicios. La palabra ahí que sí, que son inescrutables, imposible de conocer sus caminos, imposible de conocer sus decisiones, el por qué Dios hace lo que hace. Hermanos, Dios es soberano, Él es inescrutable, es imposible conocer Dios, es más allá de los límites de cualquier conocimiento. Eso es la trascendencia de Dios. Inescrutables sus caminos, imposible de rastrear sus caminos. Dios es incomprensible, pero Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado el privilegio de poder conocerle. Alabado sea Dios. Nos debe llevar a, nos debe mover a darle gloria a Dios, porque cuando empiezas a conocerle, conocer su perdón, conocer su misericordia, conocer su grandeza, conocer su santidad, conocer su fidelidad, conocer su misericordia en nuestras vidas, no puedes más que entregar tu vida a Él en consagración, para que nuestras vidas cuenten para su gloria. La gloria de Dios. Ahora, la palabra gloria en el Antiguo Testamento que encontramos, no vamos a abrir por el tiempo, pero allí es 43:7, que fuimos creados para su gloria. Él nos hizo para su gloria. La palabra gloria en el Antiguo Testamento, kavod, habla, quiere decir esplendor, grandeza, honor, reverencia, peso. Vamos a ver esa palabra un momento. Peso. La gloria de Dios es la manifestación del esplendor de su grandeza, hermanos. La gloria de Dios es esplendor absoluto. Es hermosura absoluta. E imagínate cómo va a ser el cielo. Dice la Biblia que la ciudad, esa, la Nueva Jerusalén que describe el apóstol Juan, la ciudad no tiene ciudad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Imagínate la majestad de la gloria de Dios iluminada eternamente en esa ciudad santa, y vamos a estar presentes en la gloria. Moisés, cuando tuvo el privilegio de acercarse cuando subió ese monte santo, el monte Sinaí, y pudo oír su voz y pudo ver la manifestación de la gloria de Dios. Él dijo: oh Dios, quiero conocer tu gloria, porque hermanos, porque no hay hermanos algo más glorioso y más precioso que la gloria de Dios. Y quiero decirte algo precioso, hermanos, que nosotros, por medio de Jesucristo, tenemos el privilegio de poder conocer la gloria de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4, favor. 2 Corintios 4, el versículo 6, dice la Biblia: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es lo que pasó cuando conocimos a Cristo, cuando fuimos salvos, es el que resplandeció en nuestro corazón, nuestros corazones, para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que tanto anhelaba Moisés conocer, nosotros conocemos por medio de Jesús. Por eso, hermanos, enamórate de Jesús. Por eso que tu vida, hermanos, sea conocerle a Él. Como dijo Pablo, a fin de conocerle y el poder de resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante Él en sus padecimientos. Hermanos queridos, nosotros tenemos el privilegio de conocerle, porque al conocerle seremos más y más
conformados a su imagen. La gloria de Dios en Cristo. A través de los años en leer este precioso, glorioso libro, me siento aún, hermanos, que apenas empiezo a entender muchas verdades que por años no había entendido o entendido mejor. Y de conocer a Dios, hermanos. Conociendo a Jesucristo. Cada vez que lees este libro y cada vez que te acercas a Él, hermano querido, es muy, muy precioso que nosotros tenemos el privilegio de conocer la gloria de Dios, conociendo a Jesús más y más. Su gloria, su esplendor, su grandeza. Ahora la palabra para en el Testamento, ahí en Romanos 11, versículo 36, a Él sea la gloria, doxa. La palabra habla de alabanza, habla de iluminación, brillante, hermosura. La palabra doxa literalmente quiere decir aquello que evoca una buena opinión, que tiene valor inherente, hermano querido. Y nosotros, hermanos, quiero que me escuche. Entonces debemos vivir nuestras vidas para glorificar a Dios, para darle gloria a Dios. Entonces, ¿cómo, pastor, puedo yo vivir para glorificar a Dios? ¿Cómo puedo yo con mi vida glorificar a Dios? En primer lugar, hermanos, escuche bien. Glorificar a Dios es tenerlo como lo que más nos importa en la vida. Glorificar a Dios es tenerlo a Él como lo que más nos importa en la vida. La palabra gloria en el Antiguo Testamento, kabod, hermanos, es lo que significa este peso. Como Él es tan glorioso, como Él es tan hermoso, majestuoso, Él tiene el mayor peso en mi vida. Por lo tal, Él es el más importante en mi vida. Bien. Glorificar a Dios es cuando Él llega a ser en tu vida quien más te importa. Porque si alguien o algo que más te importe que a Dios, tú no vives para la gloria de Dios. Dios, por su gloria, tiene peso. Escuche bien, es sumamente importante. Tiene suprema importancia su persona, su testimonio, su nombre. Tiene mayor peso, para mí es más, tiene mayor peso que cualquier opinión de cualquier persona. Tiene mayor peso que aún mi propia vida. Hermanos, si nosotros pudiéramos tener esa convicción, no hay nadie y nada más importante que tiene mayor peso en mi vida que mi Dios, que la gloria de Dios. Déjame darles un ejemplo en la Biblia. Miren conmigo por Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, por favor. ¿Están conmigo, hermanos? Juan capítulo 12. Versículo 42, 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, hablando de Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, habían creído en Él, pero no confesaban públicamente que habían creído en Él. ¿Por qué? Versículo 43. Porque amaban más la gloria de Dios. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tenía más peso la opinión de otros
que confesar a Jesús. Sí. Y hermanos queridos, en nuestras vidas, hermanos, nosotros debemos de vivir, hermano, en la manera que nosotros tratamos asuntos en nuestras familias, en nuestra iglesia, en el trabajo, pensando siempre en el testimonio de su nombre. Sí. Glorificar a Dios no es solo obedecerle, porque tienes que, sino porque Él es quien más te importa agradar en tu vida. Tiene mayor peso porque te deleitas en Él. Hermano querido, es la manera, no estoy hablando, hermanos, de algo, hermanos, que no nosotros como cristianos no podemos nosotros vivir así. Claro, así debe vivir todo hijo de Dios. Lo tienes a Él como lo que más te importa en la vida. Más que el placer, muchos tristemente ponen primero sus deseos, su placer, que la gloria de Dios. Sus trabajos son más importantes que Dios. Sí, es la verdad. Sí. Sus deportes son más importantes que la casa de Dios, que las cosas de Dios. Realmente Él no es quien tiene el mayor peso en tu vida. Pero sigamos adelante, hermanos. Mire conmigo otro pasaje. 1 Corintios capítulo 10. Hermano querido, que nosotros en esta noche salgamos con la convicción y la decisión que Dios va a ser glorificado en mi vida. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 10, favor, versículo 31. Si lo pueden leer conmigo todos, ¿qué dice, hermanos? 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Escuche bien, glorificar a Dios es hacer todo lo que haces para que otros tengan una buena opinión de Dios. O sea, haces lo que haces para que a través de lo que haces, cómo vives, cómo hablas, cómo vistes, cómo ministras, tengan otros una buena opinión de Dios, no de ti. Y hermanos, debemos nosotros así vivir. Mire lo que dice Filipenses 1, favor. Filipenses 1, favor. Allí en el versículo 11, dice la palabra de Dios, Filipenses 1, 11. Desde el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, si los frutos de justicia, o sea, que mi vida, el fruto de mi vida, hermanos, todo sea para gloria y alabanza de Dios. Todo. Que mi vida, en cómo hago las cosas, mi vida en otros cauce, quien quieran conocerle, que tengan una opinión buena de mi Dios. Recuerdo el primer año que asistí a la universidad de Bob Jones. Yo fui a Bob Jones año y medio y estaba preparándome, quería estudiar leyes y luego me fui a California para estudiar en la universidad, para salir y estudiar leyes. Pero bueno, Dios en ese tiempo Dios me tomó y dijo, no, te quiero para mí, y me rendí a servir a Dios. Pero estaba en la universidad cristiana y formé parte de un equipo de fútbol y practicamos 2-3 semanas. Y el primer juego que tuvimos era un viernes en la noche y estaba el estadio lleno con gente y nos juntó el entrenador y nos juntó a orar y dijo, jóvenes, vamos a jugar este juego para la gloria de Dios. Y yo pensé, entrenador, oí bien, porque yo voy a jugar para ganar, eso pensé yo.
Yo he sido siempre muy bueno, me gusta el deporte y me gusta ganar. Pero bueno, y yo pensé, jugar para la gloria de Dios. Y él dijo, ahorita juguemos de tal manera que Dios a través de tu manera de jugar le glorifique. Yo me quedé pensando y no me cayó el 20, pero ese día jugamos y después del juego esa noche fui a trabajar porque yo en noches trabajaba, tenía una beca de limpiar las clases de uno de los edificios educacionales. Y estaba yo barriendo con una barredora una de las clases y barrí atrás así del escritorio del maestro. Y cuando vi hacia abajo, me di cuenta que había tierra abajito, se movía, pero tenía que mover el escritorio. Y yo lo iba a dejar, pero yo pensé, pero no, es que yo debo de aún barrer para la gloria de Dios. Entonces moví el escritorio y barrí, sí. Y luego me fui a lavar uno de los baños y atrás de la taza estaba muy sucio. Pues dije, nadie lo puede ver. Pero yo pensé, debo lavar este baño para la gloria de Dios. Y fui y limpié bien allá atrás. Y hermanos, ese pensamiento, esa verdad literalmente cambió mi vida. He fallado mucho. Y sé que me falta mucho, pero de todo corazón he vivido mi vida y quiero que mi vida sea para su gloria. Que todo lo que haces para su gloria, hermano querido. Para que a través de tu vida, a través de tu hablar, a través de todo lo que haces, todos tengan una buena opinión de Dios, no de ti. Pero sigamos adelante, por favor, hermanos. Dice Romanos capítulo 15, por favor, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, dice la palabra de Dios allí en el versículo 15, dijo el apóstol Pablo, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme, ¿en quién? En Cristo. ¿Gloriarme en quién? En Cristo. En lo que a Dios se refiere. Porque no sirve hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todas las alrededores hasta el Ilírico, que estaba en el norte parte de Grecia, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, dijo el apóstol Pablo, no se atrevería a hablar de lo que hizo. No se debería más que gloriarse en Cristo. Quiero que por favor me escuche, hermanos. Glorificar a Dios es atribuirle a Él todo lo que eres y todo lo que haces. Glorificar a Dios es atribuirle a Él todo lo que eres y todo lo que haces. Mira lo que dijo el apóstol, 1 Corintios capítulo 15. Todo lo que haces, todo lo que has logrado, hermanos, debes tú siempre atribuirlo al Señor. Porque de Él y por Él son todas las cosas. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, allí en el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios solo que soy. Su gracia no ha sido vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, pudiera cambiar mucho de cómo vivimos. Y si en todo buscamos darle gloria a Dios, que le demos una buena opinión de lo que Él es y lo que Él ha hecho y de todo lo que yo pueda hacer y logre, todo lo hago, hermanos,
para atribuirle a Él la gloria. Atribuirle a Él lo que soy. Atribuirle a Él lo que logro. La gloria sea a Dios. Pero como dije al principio, hermanos, cuando realmente entiendes la grandeza de quién es el Señor y lo que Él ha hecho por ti, hermano querido, no tienes más que rendirte a Él para que tu vida le traiga gloria a Dios. Pero sigamos adelante, hermanos. Mire conmigo, Malaquías. ¿Está conmigo, hermanos? Mire Malaquías, por favor. Malaquías. Malaquías, capítulo 2. Oh, hermano cristiano, vive tu vida para glorificar a Dios. Fíjese lo que dice Malaquías 2. Recuerdo, estaba yo sentado en una iglesia en Iguala, Guerrero. Iba a predicar. Y abrí este pasaje, hermano Alonso. Eso hace como unos 25 años. Estaba joven y tenía pelo. Y este versículo aquí, hermanos, me cimbró hasta empecé a temblar. Noto lo que dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón que darle gloria a Dios. Hablando a los líderes espirituales aquí del pueblo. Pero el contexto, ¿por qué Dios está reprendiendo a los sacerdotes por no dar gloria a Dios? Mira lo que dice Malaquías 1. ¿Por qué Dios los reprendió tan fuerte a los sacerdotes, que dijo: tus bendiciones van a convertirse en maldición porque tú no has decidido de corazón dar gloria a mi nombre? Fíjese lo que dice Malaquías 1 en el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está, que dice, mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿O qué? Sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? Que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Hermanos, Dios reprendió a los sacerdotes y les dijo: Ustedes no me están honrando a mí. Ustedes no me tienen en lugar de honra que debo de tener. Ustedes me traen a los sacrificios de lo que les sobra, de los sacrificios de los animalitos que están tuertos. Me dan lo despreciable. Ustedes no me están dando el honor que yo merezco. Hermanos, glorifico a Dios cuando yo con mi vida honro a Dios. Le doy a Él el valor que Él merece. Por eso diezmo, hermanos. Porque Él merece, mire, el diezmo es lo mínimo que puedo hacer, hermanos. Mira lo que dice Malaquías capítulo 3. Por eso, el hermanos, le honro con el diezmo, porque de Él viene todo. Hermanos, de Él vino mi sustancia, de Él vino el alimento, de Él vino la fuerza para trabajar, de Él viene la inteligencia o la falta de inteligencia, pero de Él viene todo. Por lo tanto, yo debo de honrarlo a Él, que Él es primero, y por eso tomo de lo que Él me da y diezmo y ofrendo para honrar a mi Dios. Por eso le honro con el primero de mi tiempo cada mañana, le honro dándole a Él el tiempo que Él merece, le honro dándole honra yendo a la casa de Dios cada vez que las puertas se abren, porque Él merece honra, hermano querido. Oh, si de veras honráramos a Dios como Dios merece. Y porque no lo honras, no le glorificas. Mira lo que dice allí Malaquías capítulo 3. Dice la Biblia, versículo 7:
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. No los guardasteis, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Robar al hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dicen que te hemos robado en nuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, no tengo tiempo de hablar del diezmo, pero el diezmo, hermanos, es darle a Dios el 10% de todo lo que Él me ha dado. Porque en esa manera le temo, en esa manera le honro, en esa manera estoy reconociendo que Él es mi Dios, que Él me ha bendecido con todo. Hace años, al comienzo de la iglesia, estaba tocando puertas en un lugar que le llamamos Cartolandia. Porque en esa área todas las casas eran de cartón. Sí. Eran paracaidistas. ¿Saben lo que son esos, hermanos? Bueno, allá en México. Y ahí estábamos ganando almas. Y recuerdo que llegué a una casa. Y esta hermana, su casa era literalmente hecha de cartón. La entrada de la casa, en la puerta era un cofre de un carro. Las cortinas no tenían, las ventanas no tenían vidrio. Y esta hermanita, pues, se metió a la iglesia, se convirtió a Cristo y sus hijos fueron salvos. Como un año después que me metió a la iglesia, llegó a mi oficina una tarde y me dio un sobre. Y dijo, pastor, me acabo de conseguir un trabajo hace 2 semanas. Y me dieron mi primer sueldo, pastor. Y pastor, no quiero llevármelo a mi casa porque no me lo quiero gastar. Lo traje a la iglesia porque quiero darle a Dios las primicias. Mi sueldo completo de 15 días se lo quiero dar a Dios. Y yo me le quedé viendo. Dije, hermana, ¿por qué nomás usted da el 10%? Porque usted tiene mucha necesidad. Yo sé dónde vivía, la hermana bien pobre. Dijo, no, pastor, mi Dios merece lo primero de mi sueldo. Y yo me quedé callado. No quise tomarlo, pero dije, amén, vamos a tomarlo. Y hermanos, esta hermana ya se hizo una hermana fiel, ganadora de almas. Y unos años después, me invitó a su casa. Quiero que venga a mi casa, pastor. Y llegué a su casa, llegué a su casa, hermanos, y dije, no, ¿dónde está su casa? No era lo mismo, estaba bien construido allí y ya estaba su casa construida, hermanos. Sí. Sus hijos le ayudaron y Dios le bendijo y entré a la casa. Me dijo, mira, pastor, mire mi cocineta. Pastor, mire mi recámara. Pastor, mire mi piso, mire lo que Dios me ha dado. Yo recordé. Ella empezó a diezmar desde que conoció a Cristo. Sí. Es que, hermanos, porque de Él y por Él, por eso para Él son todas las cosas. Porque Él tiene mayor importancia. Le reconozco por su grandeza. Le reconozco porque Él me ha salvado. Le reconozco porque Él me cuida. Porque Él me provee. Hermanos, entonces que yo le honre a Dios con mi diezmo, con mi tiempo, con mis dones, con mis talentos. Es la manera que yo le glorifico. De darle a Dios lo mejor. Pero tristemente a Dios le damos las obras. A Dios lo tratamos como un limosnero. Sí. Paso la ofrenda y lo que me sobra. Cuando Él es mi Señor, el eterno Dios, que me ha salvado, ¿cómo puedo yo tratar así a mi Dios? Yo debo de honrarlo. Porque en esa manera le glorifico. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Mire conmigo, por favor, el libro de Lucas. ¿Cómo glorificamos a Dios? Glorificamos porque lo tenemos como lo más importante en nuestras vidas. En todo lo hacemos para que todos otros tengan buena opinión de Él.
A Él le atribuimos todo lo que somos y lo que hemos logrado. A Él lo honramos dándole siempre lo mejor de mi vida, de mi tiempo, de mi dinero. Le honro. Pero también, otra, hermanos, otra hermosa verdad de cómo glorificar a Dios. Lucas, por capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Aquí en este pasaje, lo voy a leer. No tomo mucho tiempo leerlo. Versículo 11, dice la Biblia: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, por los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿qué dice? Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, como este samaritano, nosotros debemos responder al Señor por esa maravillosa salvación. Sí. Él regresó dando gloria a Dios, dándole gracias al Señor. Hermanos, glorificamos a Dios. Cuando glorificar a Dios es reconocer todo lo que Él hace en tu vida y darle gracias. Bendice su nombre. Alaba su nombre. Porque verdaderamente estás agradecido con lo que Él ha hecho en tu vida. Y la triste verdad es que nosotros somos bien mal agradecidos, como los otros 9 que Jesús limpió. Sí. Hermanos, entonces simplemente cada día y con mi vida le atribuyo alabanza y bendigo su nombre por lo que Él ha hecho en nuestras vidas en acción de gracias. Y eso te lleva a servirle, eso te lleva a serle fiel, eso te lleva a honrarle con tu vida, porque le das gloria a Dios. Amén. Agradecido con Él. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Amén. 2 verdades más, hermanos, y terminamos. Romanos capítulo 4, por Romanos capítulo 4. ¿Cómo le damos gloria a Dios, hermanos, con nuestras vidas? Note, hermoso pasaje, aquí hablando de Abraham, quien Dios le dio a él y a Sara un hijo. Sara ya había pasado el tiempo que podía dar a luz. Además, había sido estéril toda su vida. Y Abraham ya era un anciano. Pero fíjense lo que dice versículo 19. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando, que dice, gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, damos gloria a Dios cuando nosotros, hermano, confiamos
y creemos en sus promesas. Damos gloria a Dios con nuestra fe. Con nuestra fe. Sí. Hermanos, entonces, cuando yo como cristiano estoy pasando por dificultades y me tomo de las promesas de Dios y veo a Dios obrar, veo a Dios darme gracia, veo a Dios contestarme, hermanos, esa fe le trae gloria a Dios. Le trae gloria a Dios. Esa fe. Hermano, da gloria a Dios todos los días de tu vida. Sí. Fíjese lo que dice 2 Corintios, por favor, capítulo 2. Disculpe, 2 Corintios, capítulo 1. Cuando tú confías en sus promesas, confías en su palabra, te tomas de él, esa fe le da gloria a Dios. Mire, 2 Corintios capítulo 1, por favor, versículo 20. Fíjese lo que dijo aquí el apóstol. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, que dice, para la gloria de Dios. Dios es glorificado, hermanos, por nuestra fe. Y termino con esto, hermanos. Mire conmigo, 1 de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro 1, por favor. Dice la palabra de Dios. Disculpe, 1 de Pedro 2. Ah, aquí tengo, hermano, qué amable. Gracias, hermano. Bueno, me la trajo. Gracias, hermano. Qué amable. Es una primera Pedro 2:9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Note qué precioso, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Glorificar a Dios es cuando hablamos a otros de la gloria de Dios. Hablamos a otros de los todas, hermanos, esas virtudes de Él, su perdón, su grandeza. Hermanos, glorificamos a Dios cuando le hablamos a otros de Cristo. ¿Sí? Mira lo que Jesús dijo ayer en Juan capítulo 15. Cuando yo a otro le comparto lo que Él es, lo que Él ha hecho en mi vida, hermanos, la grandeza de su perdón, la grandeza de su salvación, la grandeza de la obra maravillosa de Jesucristo, la grandeza de su persona, la grandeza de la vida eterna. Hermanos, estoy anunciando las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo le hablo a otros de Cristo, estoy dando gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, versículo 8, Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oh, hermanos, Dios, y note lo que dice el versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que en todo, para que todo lo que me dieras el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, y Dios es glorificado, hermanos, cuando nosotros le presentamos a otra persona las virtudes de la salvación en Cristo. Amén. Hablamos de su perdón, hablamos de su obra, hablamos de su misericordia. Y hermanos, y Él es glorificado cuando esa persona recibe a Jesucristo y su vida cambia con el poder de Dios. Dios es glorificado. Amén. Y quiero animarte, hermanos, que tú con tu vida le glorifiques. Lo veas con la hermosura de Él.
lo veas glorioso, porque de corazón para ti es el más hermoso. En él te deleitas. Y por lo tanto, hermanos, te gozas en hablar de él a otros. Cuando tú decides vivir tu vida para la gloria de Dios, va a cambiar tu cristianismo. Sí, va a cambiar tu cristianismo. Le vas a honrar. Vas a cuidar en tu vida aún las cosas que tú considerabas no importantes, pero si son para la gloria de Dios, son importantes. Todo lo que haces, lo haces para que todos tengan una buena opinión de Él. Lo haces porque Él tiene el mayor peso en tu vida. Y Él es el más importante en tu vida, hermano. Y lo honras y testificas y eres fiel. Y lo alabas, usas tus dones, tus talentos para Él. Hermano, vives tu vida para la gloria de Dios. Es más que nada más una frase que usamos para la gloria de Dios. No. Con convicción vives para la gloria de Dios. Verdaderamente va a avivar tu vida cristiana si tú determinas con toda tu vida dar gloria a Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra. Oh, Señor. Tú mereces toda la honra y toda la gloria. Que vivamos nuestras vidas para la gloria de Dios. Que sirvamos para la gloria de Dios. Que guiemos a nuestras familias para la gloria de Dios. Que ministremos en tu obra para tu gloria. Que trabajemos para tu gloria. Oh, mi Dios, tú eres digno de honra y gloria. Por favor, sus ojos cerrados, su rostro inclinado. ¿Por qué no en esta tarde, en esta noche, tú decides de corazón dar gloria a Dios? Decide de corazón. Por favor, de ponerse de pie ahí. Yo le invito a que usted deje su lugar y haga un altar aquí enfrente y decida dar gloria a Dios. Con toda su vida.